Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Vale. Bienvenidos a todos a los directos de SEPE. Hoy está con nosotros Eli Catalá. Es una de las autoras de las adaptaciones curriculares de Serapis de inglés. Es titulada en Magisterio de Lengua Extranjera. Lleva más de 15 años dando clases, no solo de idiomas, sino de cualquier asignatura bueno, en la lengua anglosajona. Es coach de la metodología del aprendizaje cooperativo de Kaigan, formadora, ponente y compositora, entre otras muchas cosas, que ya nos contarás cómo te da tiempo a hacer todo. Me alucina. Eli, ¿por qué son necesarias las adaptaciones curriculares? Bueno, primero, antes de contestarte, María José, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tener esta charla tan amigable con vosotros ahí de la editorial CEPE. Para mí ha sido una oportunidad y una experiencia muy grata poder, pues, ser autora de estos cuadernillos. Y con respecto a la pregunta de las adaptaciones curriculares, yo creo que lo primero hay que pensar en que cada niño es distinto, tiene unas necesidades distintas, tiene un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, una inteligencia, pues, que ya explicó en su día Gagner de las siete inteligencias múltiples, ocho inteligencias múltiples, ¿no? Emocionalmente cada niño también es distinto y estas adaptaciones, pues su objetivo primordial es ayudar a esos niños con a lo mejor esas dificultades frente a un idioma que no es el suyo, un idioma no materno, un segundo idioma para ellos. Entonces, gracias a estas adaptaciones, pues tanto el alumnado como docentes, como familias, pueden darle esa ayuda a ese tipo de alumnado, ¿no? Entonces, vimos que en el mercado no existía nada parecido y nos pareció una buena oportunidad la que nos ofrecía CEPE como editorial para embarcarnos en este proyecto. Y la verdad es que ya tenemos los primeros tres ya en el mercado. El cuarto está a puntito de salir, ¿verdad? Creo que tienes por ahí el Yo de tengo un Jorge. ejemplar que está ya a punto de llegar, está en el Calentito, horno y nos calentito. llega en breve a la Eso editorial. es. Sí, sí, Os sí. Yo tengo avisaremos aquí en los cuanto otros. llegue. Los otros tres sí que los tengo yo aquí. El de primero, segundo y tercero. Entonces, eso, sí, vimos esa oportunidad. La verdad es que hay muchos profesorados que se han interesado por ellos, también familias, porque Sí, sí que es cierto que hay está. mucho alumnado con dificultades ya en su lengua materna. Y cuando ya le sumas un segundo idioma, donde, como el inglés, que es que tiene. ¿Me ha ido la conexión? ¿Se me ve? ¿Sí? Sí, un segundito, se te ha ido un segundito. Repite eso último que estabas diciendo. Nada, que cuando hay esas necesidades y hay un producto en el mercado donde facilita esa comprensión, ese aprendizaje del alumnado, pues en todo lo que podamos ayudar, pues mejor. Así que eso. ¿Cuáles son o qué prima a la hora de adaptar unos materiales como puedan ser en inglés? ¿Qué estructura tienen los libros? ¿Por qué realmente van a facilitar a ese alumnado que tiene algún tipo de dificultades? Cuéntanos un poco más. Vale, lo primero que partimos de los objetivos de la ley, ¿no? Entonces la ley ya tiene en cuenta, pues, que el inglés es un idioma obligatorio, o un otro idioma, ¿no? Pero obligatorio de aprendizaje durante la etapa primaria. Entonces ya partimos de los objetivos y de ahí ya empezamos a programar, a planificar estos cuadernillos, teniendo en cuenta lo primero, lo más cercano al alumnado, sus intereses, y de ahí poco a poco ya yendo hacia lo más abstracto, ¿no? Pero siempre lo más concreto para ellos y utilizando temas que les llamará a ellos la atención. Entonces, lo que consideramos importante es que todas las unidades dentro del cuadernillo siguiesen la misma estructura. Entonces, las unidades empiezan primero por el vocabulario, donde introducimos el vocabulario para la unidad, y antes de incluso el vocabulario tenemos un pequeño índice donde explica en qué va a consistir esa unidad. Entonces, tenemos el vocabulario, la gramática, que eso suele tenerlo todos los libros, pero lo que hace que nuestro cuadernillo sea un poquito más especial es que incorporamos también muchos aspectos culturales. Entonces, tiene una página donde hay un nursery rhyme o a song, algo más culturalmente anglosajona. Luego tenemos una festividad también de ese tipo de cultura. Y luego vamos haciendo también diálogos de vida real. Pues si van al restaurante, pues están ahí haciendo un pequeño diálogo, cómo saludarse, cómo preguntarse cuántos años tienen. Entonces intentamos también incorporar diálogos que ellos vayan a poder utilizar en el momento que ellos quieran viajar o comunicarse, porque es que al fin y al cabo formamos Claro. parte de la Unión Europea. Y el inglés es primordial
y van a necesitarlo a la hora de cuando sean más mayores, ¿no? Entonces, sí, todo. Eso es. Entonces, luego, además, he visto... Sí, lo siento. Perdón. Es que, no, perdona que te interrumpa. Es que he visto, además, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que tenéis listening, tenéis reading, tenéis absolutamente de todo, y todo se escucha o se descarga con un código QR. Eso es. Hemos evitado el utilizar un CD porque veíamos que era un poco ya anticuado. Entonces, al lado de cada listening hay un código QR que se escanea directamente con el móvil o con la tablet y ya te lleva al listening. Entonces, ahí el alumno, la mayoría de las veces es escuchar y repetir, porque creemos que también en la parte de speaking hay que trabajarla. Entonces, de forma de que dejamos siempre un ratito, una pausa después del listening, para que el alumno o alumna repita y pueda así también mejorar la pronunciación. Entonces, trabajamos el listening como primer opción porque es la skill o la habilidad más básica, de ahí el speaking, y luego el reading y writing, la lectura y la escritura. La escritura sí que en los cuadernitos de menor nivel es la que menos se trabaja, es mucho de copiar, porque como en inglés no se escribe como en español, hay que tener mucho cuidado en todo lo que es la ortografía, entonces son más palabras sueltas, pero luego con la gramática conseguimos que formen frases utilizando ese vocabulario. Entonces, los cuadernos son muy coloridos, la verdad es que muy llamativos, sí, para que esos niños con esas dificultades se motiven hacia este aprendizaje. Tenemos también dos personajes que me parecen súper curiosos. Eso te iba a preguntar. Sí, tenemos al personaje, a Harry, que es un guardia de la reina real. Os voy a enseñar así para que podáis verlo. Tenemos a Harry aquí y luego a Liberty, que es la estatua de la libertad. Queríamos conseguir dos cosas principalmente. Uno era transmitir la cultura tanto británica de Reino Unido como la de Estados Unidos de América. Y luego también queríamos un poco que, tanto si fuera un alumno masculino o femenino, niño o niña, se pudiera identificar. Entonces queríamos también hablar de la igualdad de género y que el niño o niña en cuestión pudiera identificarse tanto con Liberty como con Harry. Sí. Pues entonces, a mí me encantan las historias de Liberty y Harry, he de decir. Y te van animando, vamos poniendo mensajes para que se animen, truquitos, van diciendo cositas a lo largo de las unidades, un poco para que lo tengan como referente y que pues y vean puedan. Que van acompañados por estos dos personajes tan amigables, la verdad. Sí, que al final no es el típico libro de inglés tipo de frase al ver, verbos, sustantivos, sino que al final habéis introducido el storytelling para generar una continuidad y que eso también enganche a los chavales. Eso es. Sí. Y luego, al final de cada unidad, tienen también una hoja un poco más lúdica, con crosswords, mazes, distintos rhymes, o sea, distintos riddles, que eso también es como, he terminado la unidad, me merezco este premio, estos juegos de relax. Y luego la ultimita página, la última de cada unidad, es como una autoevaluación. Entonces, es una página donde repasan un poquito todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de la unidad y ven que lo han podido conseguir, ¿no? Y al final ya Harry y Liberty pues le dan una güera, habéis conseguido esta unidad, adelante a por la siguiente, la habéis conseguido. Entonces, así les motivamos también de una forma... Claro, el reconocimiento, que al final también es importante cuando está uno aprendiendo ahí. Eso es, sí. En la presentación te he presentado como coach de la metodología del aprendizaje de cooperativo de Kaigan. Cuéntame qué es esto. Por favor. Es que si empiezo no acabo hasta mañana. La verdad es que es una metodología que empecé a aprender hace ya años y la implemento cada día en las aulas porque considero que ayuda muchísimo al alumnado. Esto consiste en no solo trabajar en grupos, sino cooperar, ¿no? Entonces, estos grupos son grupos de habilidades mixtas. Tenemos en ese grupo niños que a lo mejor sus destrezas fuertes son las matemáticas, otro niño que a lo mejor el inglés, y entonces se van ayudando. Entonces, son estructuras muy detalladas de pasos donde los alumnos entre ellos aprenden y mejoran, y qué mejor que explicarle a su compañero cómo se hace algo, ¿no?
Entonces van explicándose unos a otros, hay actividades más orales, otras más escritas, y de así también conseguimos una cohesión de grupo, que es tan fundamental en la clase, que todos los niños se sientan aceptados, valorados, y al final es lo que queremos, sí, que vengan felices a clase, con ganas de aprender y motivados para luego poder usar esos aprendizajes en su vida diaria. Entiendo que es la base para aprender, además. O sea, eso, si tú vas con esa sensación positiva, esa emoción positiva, pues bueno, creo que al final es más productivo. Mira, nos preguntan desde el chat si con el COVID también haces grupos. Ahora mismo, sí, el año pasado no hicimos nada de grupos. Este año estamos teniendo, los alumnos están separados en el aula, no están constantemente juntos, pero lo que hacemos es, venga, ahora toca actividad de cooperativo, de Kaizen, se ponen todos gel, utilizamos gel antes y después de la actividad, y saben que ese ratito van a estar más cerca, pero tienen todos la mascarilla puesta y sin tocarse los unos a los otros, o sea, pueden estar más cerca para hablarse y oírse mejor, pero no se tocan unos a otros ni comparten los materiales. Y cuando se acaba la actividad, se vuelven a separar. Claro, entiendo que de qué edad estamos hablando, porque eso con niños un poco más mayores sí que me parece factible. A lo mejor con niños más pequeños, de infantil, puede ser más complicado. Claro, yo estoy hablando de primaria. Desde primero a sexto de primaria he utilizado esta metodología y se puede hacer. Los de sexto, a lo mejor, lo que me consigo es más libertad, más autonomía. Pero si los de primero les marcas muy bien, les dices, venga, esta semana vamos a trabajar la de Rally Robin, que es muy fácil. Es en parejas, yo doy un tema, digo, por ejemplo, food. Y entonces en parejas van diciendo cada uno una palabra de relacionada con la comida, y al finalizar la actividad, que a lo mejor les doy un minutito para que estén hablando, se dan la enhorabuena. ¿Qué conseguimos? Que todo el grupo participe y que no sea de uno a uno, que a lo mejor tiene vergüenza, no tiene confianza, no tiene autoestima para decirlo delante de toda la clase. Así van ganando esa confianza que les hace falta para luego sentirse seguros de sí mismos. Entonces son pequeñas actividades que fomentan ese aprendizaje mutuo y que luego ganan esa estabilidad, esa tranquilidad a la hora de participar en clase. Bueno, además me parece estupendo porque yo creo que hay una asignatura pendiente, por lo menos cuando yo estudiaba, y es el hecho de hablar en público. Sí. Yo creo que hay gente que nace con ese don, entonces no les cuesta nada, pero la gran mayoría de los humanos necesitamos perder ese miedo, ¿no? Que tú hablabas, parece... Sí. Que no solamente a la hora de trabajar, sino luego a la hora de desenvolverse en una reunión, de hablar, de... Es fundamental. Pues que es fundamental. Este año, además, me he embarcado en otro proyecto en el cual en quinto y sexto vamos a hacer drama dentro de la asignatura de inglés. Entonces, esto me va a dar la posibilidad de trabajar los role plays, de trabajar diálogos, el lenguaje no verbal también, que es muy importante, ¿no? A la hora de expresarse, que no sabemos todo lo que llegamos a comunicar con el resto de nuestro cuerpo hasta que de verdad somos conscientes de ello. Y además, es que es muy de cultura anglosajona, porque tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, las clases desde muy pequeños se llevan a cabo así, o sea, es así, que así hasta es. Ahora la clase de inglés se daba como se da aquí todo, de yo hablo y tú escuchas, pero es verdad que cuando llegas allí el cambio es totalmente diferente, entonces creo que al final también el meterles en una cultura diferente les puede enseñar muchísimo. No, me pregunta esa cultura también, ¿no? Sí, lo siento. No. Sí, es que me preguntan por el chat si tienen cuestionarios de evaluación al final de cada unidad. Al final de cada unidad, no. Al final del cuadernillo sí que tenemos los evaluation indicators, donde tenemos todo lo que se ha trabajado a lo largo del curso, pero al final de cada unidad, no. Al final de cada unidad está lo que comentaba de... Un segundito que os enseño, ¿vale? Que sería self-evaluation, que es un poquito un resumen de todo lo que se ha trabajado a lo largo de la unidad para que ellos puedan repasar y ser conscientes de todo lo que han aprendido, porque creo que también es importante que el alumno después de un aprendizaje valore qué es lo que sabía antes, qué es lo que ha aprendido y qué quiero aprender, ¿no? Entonces, esa última página les permite saber, pues mira,
al principio de esta unidad no me sabía ni las comidas, ni este tiempo verbal del CAN, ni este diálogo, ni cómo preguntar cosas, y al final he conseguido todo esto, ¿no? Y entonces ellos mismos se sienten pues satisfechos de esos aprendizajes. O sea, que son pruebas de autoevaluación. Eso, entiendo es que a los profes también le puede servir para orientarse y ver la evolución del alumno, pero que fundamentalmente son para reconocer el trabajo y que cada uno vea lo que ha aprendido y lo que ha evolucionado, sí, que también es una importante. Página no es muy compleja, claro, no es una página compleja porque nuestro objetivo no es evaluarles, porque yo soy de la tipo de profesoras que yo evalúo todos los días por observación directa. Yo el alumno sé cómo progresa porque día a día me lo demuestra, no porque en una prueba, en un examen me saque un peor nota ese día, para mí no ha aprendido, no al revés. Yo valoro todo y el examen es una nota más. No es muy importante para mí, la verdad, pero yo entiendo que al final hay que tener también unos exámenes para tener unas pruebas pues más objetiva, Y para tener ¿no? algo objetivo, entiendo, claro. Eso es, eso es. Cuando hablamos de aprender un segundo idioma en niños, ¿cómo lo gestionas? ¿Cuáles son los puntos o la forma, digamos, de hacer que un niño le sea más fácil, que no sea un trauma, que siempre, oh, el inglés, el inglés, el inglés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas palanquitas que estoy convencida de que las hay y que Sí. ayudaría a los padres y a los niños muchísimo más? Para mí lo más importante, lo más fundamental es la motivación positiva. Yo les felicito a mis alumnos constantemente, por muy pequeño que haya sido su logro, les felicito como si hubiese sido un logro gigantesco, porque creo que cuanto más contentos y más a gusto se sienten, mejor. Trabajamos también el whole brain teaching, a través de la escalera del comportamiento, el scoreboard, todas son dinámicas que favorecen a que el alumno vea su progreso siempre positivo. Sí. Rara vez soy de las personas o de profesores que a lo mejor le digo algo en negativo porque veo que no sirve para nada. No sé, cosas del directo, hija. Estas cosas pasan en las mejores familias. Pues sí, Ya pues sí. está. Retomamos, si te parece. Sí, Y cuéntanos comentaba eso. Todo lo que estabais, o sea, todo lo que utilizas para enganchar y para hacer Sí, más sí, sí, fácil sí. el aprendizaje. Para empezar, eso, lo que comentaba de... ¡Ay, lo siento! ¿Cosas del directo? Esto pasa en las mejores familias. Nada, hija. Bueno, comentaba eso, la motivación, todo positivo, refuerzo positivo, el feedback positivo. También creo que es muy importante que los alumnos puedan llegar a opinar, ¿no? Que me digan lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que quieren aprender, porque así también yo sé cuáles son sus intereses. Distintas actividades como el scoreboard, la escalera de comportamiento, incluso Class Dojo viene muy bien para motivarles. ¿Qué es el Class Dojo? Perdona. Eso Es una no, el resto sí lo conozco, pero esto no. Sí. Es una aplicación online gratuita donde pones todos tus alumnos y entonces pueden ir consiguiendo puntos a través de buen comportamiento, de participación en clase, de hablar inglés en clase. Entonces van consiguiendo puntos y tienes a lo mejor una hoja con recompensas dependiendo de cuántos puntos tienen. Pues si consiguen 10 puntos te puedes cambiar el icono por otro monstruo o puedes tener 5 minutos más de recreo. Entonces van siendo todo refuerzo positivos para que ellos pues se sientan motivados. Luego me gustan mucho los brain breaks. Brain breaks son como descansos cerebrales. No estamos en clase, he visto que a lo mejor han tenido una asignatura donde les ha requerido más concentración, pues como unas matemáticas, y justo empiezo Sí. yo, pues venga, nos levantamos, ponemos en YouTube un canal que me gusta mucho que se llama Go Noodle, que está muy, muy chulo, y venga, vamos a mover el esqueleto, movemos un poquito, nos aireamos y ya nos volvemos a centrar, porque lo necesitan, necesitan. Vamos, que aplicas técnicas de neuroeducación. Sí, bueno, voy haciendo Ya te digo cosillas. yo que sí, Alguna cosilla que otra. que sí que las aplicas, vamos. Bueno, pero no me considero experta. Bueno, pero es que no podemos ser expertos en todo. No, no, no. Cada No. uno tenemos nuestra área, pero evidentemente sí que has adaptado también
todo el tema de la neuroeducación para sacar el mayor partido, por decirlo así, aunque suena un poco feo, Sí. y que los niños y las niñas aprendan pues al máximo por ciento de lo que puedan Eso. dar. Sí, luego las canciones, yo creo que a través de la música, yo que vengo ya desde pequeñita tocando el piano y que me gusta tanto, creo que los niños también se les queda mucho antes cuando una cosa tiene una melodía, porque es el stuck in my head phenomenon, que sé que te queda ahí en la mente y puedes recordarlo mucho más fácilmente. Entonces, a través de las canciones, de la melodía, de la música, se consigue también muchas, muchas cosas, ¿no? Para que los alumnos vengan con esas ganas de aprender, que son tan importantes Que para sí, que cualquier sí. docente, yo creo. No, no, es, vamos, yo te digo, yo aprendí inglés traduciendo las canciones de Bon Jovi. Bueno, sí, claro. Claro, O ¿te sea, luego gustaban ya esas me tocó irme canciones que decías fuera y ya sabes lo que sí? aprendí, pero aprendí inglés traduciendo las canciones de Bon Jovi. Sí, O sí, 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 sea sí. que, Y mira, muchos, y nos hacen muchos. otra pregunta. ¿Las Dime. adaptaciones están pensadas para ser utilizadas en el aula o como material de refuerzo? Yo creo que o sea, están pensadas para ambas cosas, tanto como para en casa una familia que vea que a lo mejor, yo lo he recomendado para mis alumnos, pues que veo que en clase a lo mejor han tenido dificultades y la familia te pregunta, oye, ¿qué material? Pues obviamente le voy a recomendar el mío porque sé de qué va, ¿no? Claro. Y lo agradecen porque la familia no tiene por qué saber inglés para ayudarles con estas adaptaciones. Sí que sé Claro. otros docentes que me los han preguntado y en clase el alumno en cuestión, alumna, trabaja ese cuadernito porque tiene la autonomía para poder, mientras el profesor está explicando otra cosa, poder ir haciendo el cuadernito. Y luego profesores particulares me han preguntado, oye, ¿algún material para poder ayudar desde casa que me pide la familia ayuda Sí, desde que profesor pueda. particular? Entonces yo Hombre, creo que entiendo que es como todo, también dependiendo de la necesidad que tenga el niño. eso Habrá es, eso niños que en es. clase lo puedan utilizar como material, habrá otros que lo que necesitan es un refuerzo, porque recordemos que van con la ley las adaptaciones curriculares, van por curso, A los pero mismos, esos son los evidentemente mismos de la puedes ley. aplicar, claro, pero puedes aplicar un curso menor o un curso mayor. Eso es. Sí. Así Que es. eso también se puede hacer. Sí. Pues perfecto. Aquí voy a meter una cuñita porque no solo tenemos la de inglés, os enseño el de cuarto de Eli otra vez, sino que además tenemos para lengua, Eso es. Sí, yo lo iba a recomendar matemáticas, también, ¿eh? María José, yo también lo iba a lengua, comentar. matemáticas y el proyecto Hipatia que apoya a los cuadernos de matemáticas con ejercicios. Las adaptaciones curriculares de lengua y de matemáticas hay más porque bueno, el proyecto estaba más, empezamos con lengua y matemáticas y ahora hemos cogido inglés. El objetivo es hacer más asignaturas, aunque de momento no tenemos, pero de lengua y de matemáticas hay desde nivel 0 hasta primero de la ESO, todo primaria, y el nivel 0 es un intermedio entre infantil y primero de primaria. De inglés de momento vamos por el cuarto, que es el que va a Vamos salir por el cuarto, ahora, sí. y Seguimos por el seguiremos, quinto y el sexto, seguiremos. eso Hombre, es. Sí, sí, claro, sí, sí. te queda todavía quinto, sexto, primero de la ESO y el cero, Eso es, eso que es. también. Yo me Así que apunto a tienes todo, ahí a curro, todo, a todo. pero para rato. Sí. Pero bueno, estamos No, muy no, pues. ilusionados. Muy ilusionados y la verdad es que vemos que es una ayuda porque tampoco encontramos nada parecido en el mercado, entonces estamos pues muy contentos, la verdad. Yo, desde luego, desde la experiencia de la editorial, hay muchísimos colegios que están llamando, preguntándonos, porque bueno, creo que son libros que están muy pensados para alumnos que tengan algún tipo de necesidad o que escolarmente tengan algún retraso, por lo que sea. Sí. Y que luego, además, están muy pensados. Tanto la letra, el tipo de letra, los colores, Los qué se colores, el utilizan. tamaño, las actividades. Nosotros teníamos, pues eso, actividades llamativas que les produciera ese interés, esas ganas de aprender. No es un libro denso, no es un libro con mucho texto, o No. sea,
es una pena porque no los veis, ¿no? Voy a enseñaros un poquito el de tercero, pero no es un libro con mucho texto, al revés, es un libro llevadero para que a lo mejor hay alumnos que no es que tengan dificultad, sino que tienen un rechazo al idioma, entonces eso ya les bloquea. Entonces necesitan otra También. Vez tener ese gusto por aprender el idioma que no es el suyo y queremos que sea algo atractivo para ellos. Claro, no, y que además, bueno, pues está muy pensado. Yo creo que la parte más clave de esta colección es que está pensado para niños que no necesitan lo que el resto. O sea, es verdad que hay niños que con lo general tienen habilidades o capacidades para gestionar las cosas de una manera, pero es verdad que hay otros niños que necesitan que la información les llegue de otra forma, por otra vía, ¿no? Entonces, creo que es lo bueno de esta colección de Serapis. Sí, sí, sí. ¿Qué pueden hacer además? Por ejemplo, nos has contado las claves, pero ¿qué recomendarías, por ejemplo, a los padres para hacer en casa para que los niños también se enganchen, vean el inglés como algo divertido, puedan disfrutarlo de alguna manera? Yo creo que lo fundamental es que ellos escuchen, porque hacen oído y entonces cuanto más oído hacen, más entienden y cuando entienden ya pueden ir a interactuar. O sea, un niño, tú ahora me pongo a hablar contigo en japonés y por mucho que quieras entenderme, no me vas a entender. ¿Cómo vas a entenderme? Pues escuchándome, haciendo oído. Entonces, yo siempre recomiendo series de televisión, no películas, porque películas se les hace muy largo. Entonces, series cortitas, lo ideal es que a lo mejor escuchen primero el capítulo en español para que lo entiendan, sepan de qué va y luego lo escuchan en inglés. De tal forma que no va a producir un rechazo total porque ya saben de qué va, van escuchándolo y en el momento que pongan subtítulos, siempre en inglés. Esto sí que siempre lo recomiendo. Nunca sea en español, porque acaban leyéndolo en español y no sirve de nada. Entonces, en inglés les va a ayudar a los más mayores, además, a ver, a reconocer esas palabras que están escuchando. Eso es. Y luego también escuchar en YouTube. O sea, escuchar vídeos, canciones. Está para los más pequeños, recomiendo siempre los Super Simple Songs. También Cocomelon. Cocomelon no es tan conocido como Super Simple Songs, pero está muy bien el Cocomelon. Luego hay una página web gratuita también que se llama Lyrics Training. Entonces, es como unos juegos, eliges la canción, la que quieras. Tienes desde U2 hasta Beyoncé, todas canciones que quieras. Y son como juegos, entonces van quitando las palabras y van dejando ahí la palabra que tú vayas tecleando y escribiéndola. Oye, no pues sé, me es parece que una forma divertidísima. Hay recursos. Sí. No, no, si quieres. Mis alumnos están enganchadísimos. No me extraña, vamos. Se lo tienen que pasar pipa. Inglés es de las asignaturas más divertidas. Vamos, ya yo. Que me alegra, porque creo que es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de muchas maneras y que creo que además todo esto de la neuroeducación, de toda la parte más científica está ayudando a que los profes, que tenéis una tarea no poco ardua, pues consigáis enganchar más a los chavales y que consigáis, bueno, pues... Consiste en enganchar. Yo creo que cuando los tienes enganchados ya puedes hacer con ellos todo lo que quieras. Y cuanto más pequeños es que son esponjas. Entonces hay que aprovechar los pequeñitos porque un adulto le cuesta mucho más hacer el oído de los fonemas. Estamos hablando de que en España, en español, tenemos 5 vocales, 5 sonidos de vocálicos. Pero es que en inglés ya hay 12. 12 vocales, o sea, sonidos vocálicos, ¿no? Entonces, eso cuesta. Si eres ya adulto, pues cuanto más de pequeño ya entiendan la diferencia entre la E corta, short I, long E, pues ya ellos van haciéndolo y lo van también produciendo. Nos preguntan por el chat si utilizas la gamificación en las clases. Entiendo que con todo lo que me has contado, sí, porque la mayoría de las herramientas de las que hemos hablado son un poco de gamificación. Sí, sí, sí. Y luego con Genially, luego los escape rooms. A mis alumnos siempre al final de cada trimestre les preparo un escape room donde tienen que también buscar por pistas y luego distintos juegos online donde puedes crearlos con EducaPlay, por ejemplo.
Me gusta mucho también Edpuzzle, donde te permite meter un vídeo y les haces preguntas en un momento exacto. O sea, sí que me gusta mucho y yo creo que a todos los docentes nos ha tocado por el tema del coronavirus ponernos al día con las nuevas tecnologías y la verdad es que lo ideal sería que siguiéramos utilizándolas, ¿no? Porque aunque ya no estamos confinados en casa, hay que seguir aprovechando todos esos materiales y recursos que tenemos para poder seguir aprendiendo. Hombre, claro, y que al final, si tú ves que algo funciona, pues entiendo que todo eso hace que te animes a utilizarlo más, a que los chavales vayan más contentos, porque esa es la base de que luego tengan un aprendizaje mucho más sano. Eso Se me es. ocurre decirlo a mí. Sí, así es, así es. Bueno. Sano, sano. Por favor, sí. Eli, que darte las gracias por estos 30 minutitos. A vosotros por darme la oportunidad, de verdad. Nada, cuando quieras volvemos. Cuando vale. quieras con el 5 repetimos directo, ¿vale? Perfecto. Pues eso queda ahí, ¿eh? Lo cumplimos. Vale, tómalo. Y recordaros a los demás que los directos de CEPE cambian el día. A partir de ahora van a ser el primer martes de cada mes, ¿vale? Y nada, cuidaros mucho y nos vemos el mes que viene. Muchas Hasta gracias. luego. Adiós.